Seguramente usted ha escuchado hablar de la medalla más poderosa regalada por la Santísima Virgen para nosotros los católicos, la Medalla Milagrosa. Hoy les contamos la historia de la conversión más impresionante conseguida por esta medalla, la conversión de un judío que odiaba la religión católica. Hoy conocerán la conversión de Alfonso María Ratisbon. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por RadioLuz, por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Sean bienvenidos una semana más a Salve María con los heraldos del Evangelio, este podcast, este programa que con tanto cariño hacemos para ustedes desde aquí, desde los estudios de los heralos del Evangelio en El Salvador. Y el día de hoy tenemos un programa súper, súper especial y súper, súper diferente. ¿Por qué? Porque hoy voy a estar con una compañía que nunca les había presentado, que es eh, la, la persona que me va a acompañar en el día de hoy, que es nada más y nada menos que mi ángel de la guarda, <laughs> porque bueno, por motivos diferentes que no vienen al caso aquí comentar. Eh, exceso de actividades y preparativos para muchos conciertos y cosas de Navidad, eh, no hemos podido coincidir con ninguno de los hermanos o sacerdotes para hacer este programa. Así que va a estar este servidor para tristeza de muchos eh, acompañado con mi ángel de la guarda haciendo este programa el día de hoy. Que como les digo es un programa bien especial porque vamos a hablar de un tema que a nosotros los heraldos pues, nos encanta mucho, que es... Hablar de Nuestra Señora. Siempre que hablamos de Nuestra Señora eh, se siente la gracia presente, tocar los corazones, se sienten las bendiciones del cielo y es un tema del cual no nos podemos cansar de hablar. Decía San Bernardo que de María nunca satis A respecto de la Santísima Virgen nunca nos podremos cansar de hablar. Y hoy vamos a hablar muy específicamente de la acción de la Santísima Virgen sobre un alma privilegiada que es una de las conversiones, podríamos así decirlo, más alevosas, escandalosas, fantásticas, fabulosas, magníficas eh, que han ocurrido en la historia de la Iglesia Católica. Y es la conversión de un judío, un, un hebreo, digamos, que odiaba la religión católica, la detestaba, y que fue la Santísima Virgen a través de la Medalla Milagrosa que consiguió la conversión de este hombre. Un hombre que después de esta conversión entregó su vida a, a Dios, al servicio de la iglesia, cambió de vida radicalmente y pasó de ser un perseguidor a ser un evangelizador, a ser un apóstol. Muy similar a lo que le ocurrió al apóstol San Pablo, ¿no? que también siendo judío perseguía a los cristianos, perseguía a los católicos y cuando Dios lo tumba del caballo, lo, lo, lo convierte, lo llama. Y le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él recibe esa conversión y le pregunta a nuestro Señor qué queréis que yo haga. Y él pasa de ser, como decíamos, un perseguidor a un apóstol. El apóstol. Y bueno, hoy vamos a hablar de San, eh, bueno, de Alfonso María Ratisbon. Alfonso María Ratisbon. Y vamos a contar un poco la historia de él, que es muy interesante y, como les digo, está muy relacionada con eh, Nuestra Señora de las Gracias, que celebramos justamente pues 27 de noviembre. Como ustedes sabían, eh, ya lo han estudiado, lo han visto en otros programas, Nuestra Señora se aparece en Francia, en París, en la Rue de Bac, en la, en la calle Bac, a Santa Catalina Lauré, se aparece en tres ocasiones y le da un mensaje impresionante para la humanidad, un mensaje sobre todo de mucha esperanza, de confianza y un mensaje eh, que tiene como culmen... Como conclusión, el mandato de la Santísima Virgen de mandar a eh, acuñar una medalla muy especial, una medalla de acuerdo a lo que la Santísima Virgen le manifestaba a Santa Catalina Laure, en, especialmente en la segunda y en la tercera aparición, y que es la, la famosa medalla milagrosa, que bueno, espero que todos ya la aporten con mucha devoción, con mucho cariño. Nosotros difundimos mucho esta devoción y la llevamos también con, con nosotros siempre en el pecho. Yo aquí tengo una medalla grande, bonita, eh, para, para recordarnos pues todo el simbolismo que tiene la medalla. Y se le llamó milagrosa, ¿por qué? Porque después de que se, empezó, se empezaron a repartir las primeras medallas, no, eh, que el padre Aladel, que era el confesor de Santa Catalina Laburé y el que la guió en todo este proceso, mandó a acuñar las primeras en una, una casa de, de, de joyería francesa muy famosa. Comenzaron a repartirse y fue inmediato el efecto milagroso que empezó a tener especialmente en la famosa peste de cólera que se dio en París en el año 1832. Eh, murieron más de 100.000 personas en esa época. Y cuentan los historiadores que era una peste que en un día la persona pasaba de ser un hombre completamente saludable, fuerte, bien alimentado, bien constituido, a ser un verdadero cadáver, un esqueleto. Era un, una enfermedad tremenda que en los días de hoy, gracias a Dios, pues ya no vemos. Y las personas que llevaban o que recibían la medalla milagrosa en sus manos, milagrosamente se curaban. Entonces, Pasaban de ser eh, condenados a muerte por esta enfermedad terrible a ser eh, personas completamente sanas gracias al poder, la, a la intercesión de la Medalla Milagrosa, de la Santísima Virgen por medio de la Medalla Milagrosa. Y por eso fue que recibió el nombre de Milagrosa, de tantos y tantos y tantos milagros que hizo. Pues bueno, eh, yo diría que el principal milagro de los principales milagros es el que les vamos a contar hoy, que es la, la conversión de este. Eh, de este judío Alfonso Ratisbon. Vamos a poner un poco, vamos a, a volvernos un poco a, a la historia de él y vamos a viajar hasta Francia, hasta la zona de la Alsacia. La Alsacia es la zona que limita con Alemania, que durante largos periodos de la historia pues, ha sido un tiempo Alemania, un tiempo Francia, un tiempo Alemania, un tiempo Francia, se la van disputando, eh, especialmente durante las guerras. Pero eh, en esa época, pues era Francia. Y nos vamos a ir especialmente a la ciudad de Estrasburgo. Estrasburgo una ciudad espectacular que a los que han tenido la posibilidad de conocer, pues eh, estarán de acuerdo conmigo. Los que no, espero que tengan algún día la posibilidad. Tiene una catedral maravillosa, gótica, que hace poco cumplió mil años. Imagínense, mil años de, de celebración tuvo la catedral. Y en esa ciudad de, de Estrasburgo vivía esta familia, eh, Ratismón, que era una familia muy conocida, una familia muy rica que ellos eran emparentados con esta familia Rothschild, o Rothschild, no sé cómo se pronuncia, la verdad, Rothschild, que son banqueros famosos en el mundo entero, gente muy poderosa, gente muy rica. Y eh, Alfonso era, era uno de los, de los hijos pequeños de esta familia y él cuenta en sus, en sus memorias, él tiene, hay un libro muy interesante eh, que cuenta pues toda la historia de su vida y su conversión. Eh, narrada desde dos puntos de vista, pero la parte final del libro es él contando su historia. Él cuenta que él desde pequeño, pues eh, no no practicaba nada. Ellos eran judíos de raza, pero no es que practicasen su religión. Y ellos, pues por su situación económica, tenían acceso a todos los placeres de este mundo, todo lo que este mundo puede ofrecer. Y él desde pequeño, pues estudió en los mejores colegios, tanto en Estrasburgo creo que después fue a estudiar a Suiza, y él decía que lo único que aprendió fue la decadencia moral de esta sociedad. Entonces, él como que fue a aprender lo malo de este mundo. Y él se la pasaba en, en diversiones, fiestas. Como les digo, no era una persona practicante ni católica, evidentemente, ni judía. Era una persona que vivía en este mundo para gozar. Y él, eh, desde muy joven, él ya tenía pues, su dinero propio. ¿Por qué? Porque sus padres fallecieron cuando él era muy joven y él heredó, pues, ya una buena cantidad de dinero y él usaba ese dinero para su diversión. Él se va a París a estudiar Derecho y se convierte en un súper abogado, un muy buen abogado. Pero su tío, el hermano de su papá, viendo que ellos se habían quedado huérfanos, por así decirlo, él se encarga de eh, protegerlos y cuidarlos. Y él ve en Alfonso un gran potencial para que lleve adelante las empresas de la familia. Este hombre, el tío de, de, de Alfonso, Ratisbon, era un hombre riquísimo, ya era banquero. Y después de que, de que Alfonso se hace abogado en París, lo manda a través de regreso a Estrasburgo para que él poco a poco vaya empapándose de toda eh, de, de todo el negocio. ¿no? De, de los números, de las oficinas, de conocer a los empleados. Solo que cuenta este Alfonso Ratisbon que él detestaba, detestaba todo lo que era trabajo, detestaba lo que era estar en la oficina y él solo quería salir a divertirse y cada vez que podía se iba a París, eh, no especialmente pues a, a, a ver las iglesias y las obras de arte, sino que era llevar una vida pésima. Resulta que él <coughs> se compromete en casamiento con la hija de uno de sus hermanos mayores, con su sobrina. No vamos a entrar aquí en el tema de la época ni de la religión judía, que ellos acostumbran eso, eh, casarse muy entre familias cercanas, cosa pues que en la religión católica es, es prohibido, pero ellos pues lo practican. Pero era la costumbre de ellos y, y él se había comprometido con la, la hija de su hermano mayor, que se llamaba Flora, que tenía 10 años menos que él, o sea, se llevaban una gran diferencia. Flora tenía 16 años. Y eh, Ratisbón tenía 26 cuando se comprometieron. Y él de verdad que estaba muy enamorado de su futura esposa. Y él desde que se comprometió no tenía ojos para otra mujer y vivía con esa ilusión de tenerla y tener su familia y poseerla y en fin. Tanto así que sus hermanas, las hermanas de, de, de Alfonso Ratisbón, sentían hasta envidia, celos de ver el cariño y el amor con la que Alfonso trataba a su futura esposa. Solo que claro, por la gran diferencia de edades y porque Alfonso comienza a tener una serie de enfermedades, un médico le recomienda que antes de casarse, o que mejor dicho, que corran un poco el matrimonio para que la, la, la joven crezca un poco más, y le recomienda a Alfonso que vaya a hacer un viaje, una especie de crucero de la época por diferentes ciudades de Europa, para que él pues se beneficie del sol y pueda descansar y pueda despejarse su mente. Así que él planea un gran viaje, partiendo a Nápoles, después quería pasar a la isla de Malta, quería ir a Constantinopla y después quería terminar su viaje en Jerusalén. Era Iba a ser un viaje larguísimo, varios meses, sin ninguna prisa, en los cuales él iba pues, a, a conocer esas maravillas de, de Europa y de Tierra Santa. ¿no? Él comienza el viaje. Toma su crucero a, a Nápoles, se baja en Nápoles, está varios días en Nápoles, conoce de todo, eh, las cuestiones históricas, incluso él era muy amante del arte también y le gustaba ver a veces iglesias, entraba a ver iglesias por su, por su riqueza artística. Y a las tantas, él, cuando tenía planeado irse a la ciudad de Palermo, él mismo lo cuenta que él no sabe por qué recibió una inspiración de no ir a Palermo, sino irse a Roma. Un punto importante que me olvidaba. Alfonso, él tenía un verdadero odio a la religión católica. ¿Por qué? Porque su hermano mayor, que se llamaba Teodoro, uno de sus hermanos mayores que se llamaba Teodoro, cuando Alfonso tenía 15 años, dio la peor de las noticias que podía dar en la familia Ratisbón. ¿Y cuál era esa noticia? Que se había convertido a la religión católica. Y no solamente eso. Sino que, aparte de haberse convertido en la religión católica, quería hacerse sacerdote. Y dicho y hecho, Teodoro Ratisbon, convertido, entra en el seminario, se ordena sacerdote y comienza a, hacer, a ejercer su ministerio en la propia ciudad de Alsacia. Lo que para la familia, como les digo, era algo, por así decirlo, súper humillante y súper triste, ¿no? Porque eran, eran anticatólicos, lo que se dice, ¿no? Volvemos entonces, después de cerrar el paréntesis, a, a Nápoles. Bueno, el hermano, después de haber estado un tiempo en Alsacia, en, en, sí, en Estrasburgo de párroco, fue mandado a París, por sus capacidades, a la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, una iglesia importantísima en París, y él ejercía su ministerio ahí. Ahora sí, regresemos otra vez a Nápoles. Entonces él decide, en vez de irse a Palermo, eh, decide tomar un tren a, a Roma. Porque él piensa, bueno, también yo Roma no la quiero conocer porque es la cuna de esos católicos que se robaron a mi hermano, donde está esa religión espantosa que es la católica, que persigue a los judíos, es lo que decía él. Pero también si no conozco Roma ahorita, después con mi esposa, cuando yo entre en el trabajo, nunca la voy a conocer. Así que bueno, por esas cuestiones de la providencia, él acaba tomando un tren y llegando a Roma. Y en Roma... Él eh, se encuentra casualmente con un compañero suyo de infancia del colegio, que se llama Gustavo Bussier Gustavo Boussier, una familia noble que habían ido a parar a Roma. ¿Por qué? Porque después, en, mejor dicho, en el año 1830, que era algo que también la, la Virgen de la Madre Milagrosa, Nuestra Señora, había profetizado, el el rey Carlos X había sido derrocado, había sido eh, depuesto del gobierno de Francia en lo que se llamó la Revolución de Julio, o que también es conocida como la Segunda Revolución Francesa. Él fue depuesto y Francia quedó hecha un caos, quedó nuevamente, en fin, a, a merced de, de los revolucionarios y las familias nobles francesas, muchas de ellas huyeron. Salieron de Francia y se fueron a, a refugiar en Roma. Entonces Roma estaba llenísima de familias nobles, aristocráticas, francesas, que estaban pasando ahí pues, eh, su, su vida, esperando que en Francia pues, mejorase la situación para regresar. Entre ellos estaba esta familia Bussiers, que era muy amiga de la familia Ratisbon. Solo que estos Bussiers eran protestantes, protestantes también radicales. Y este Gustavo se encuentra con, con Alfonso Ratisbon en Roma, hacen unos pequeños paseos. Y Gustavo le dice a Alfonso Ratisbón que antes de que se vaya de Roma le pide que por favor vaya a su casa y que se quiere despedir de él. Cada uno toma su camino y Ratisbón, eh, unos días antes de, de irse de Roma, decide ir a despedirse de Gustavo, su amigo Gustavo de infancia, llega a la, a la casa, un caserón gigante ahí en, en Roma, toca la puerta, sale un criado, un mayordomo italiano que no entiende muy bien el francés, eh, y así con, con, se consiguen entender de que Gustavo no estaba, que había salido a cazar unos días fuera de, de Roma. Entonces Ratisbona, Alfonso, se quiere ir porque no quiere entrar a esa casa, y él, el criado, el mayordomo, lo agarra y le dice, no, pero entre, por favor, que aquí está su hermano, está su hermano, el hermano de Gustavo. Teodoro, que él le puede escuchar, él habla bien francés y le, le puede explicar bien qué fue lo que pasó. Y este rato se cuenta que él no quería ni saber de enterar, pero bueno, este hombre lo metió medio a la fuerza y a las tantas se encuentra con Teodoro, se llama igual que, que su hermano que se había hecho sacerdote, se encuentra con este Teodoro Bussiers, que era un varón, era varón noble, y empiezan a conversar muy amablemente, él muy educado, comienzan a hablar de, de cuestiones... Eh, políticas y cuestiones de turismo que había hecho Ratisbon que le cuente dónde había estado y esto este varón de Bussiers, les había comentado que esa familia pues era era protestante pero él había recibido una gracia y se había convertido al catolicismo hace un tiempo y él había quedado con la convicción de que él tenía que convertir cuantas personas pudiese a la verdadera religión sacar a las personas que estaban en el error y traerlas a la religión católica, que es lo que todo católico convicto debe hacer. Un católico convicto debe hacer apostolado, debe evangelizar, debe seguir el mandato de nuestro Señor, ir al mundo entero y predicar el Evangelio, o sea, tratar de, de que la mayor cantidad de personas conozcan la verdad que está en la religión católica, se bauticen y por medio de los sacramentos vayan al cielo. Es la misión de los católicos. Y este varón de Boussiers... Teodoro eh, tenía eso muy, muy fresco, muy vivo en su alma. Y él quiso, eh, sí o sí, se puso en, en, como meta en su cabeza, en su corazón, por una inspiración evidentemente de Nuestra Señora, que tenía que convertir de la forma que fuese al catolicismo, a Alfonso Ratisbon. Comienzan a hablar y Ratisbon, una persona súper inteligente, con un gran sentido del humor, empieza a atacar de forma muy elegante la religión católica cuestionar por aquí cuestionar por allá la autoridad del papa en fin mil cosas el varón de bus pues con mucha paciencia le da sus argumentos eh, argumentos muy muy fuertes también muy sólidos que lo dejan pensando un poco a a, a Ratisbon y Ratisbon a las tantas le cuenta que él había ido a conocer una iglesia en Roma que le había llamado mucho la atención y que había sentido algo especial, que era la iglesia de Araceli, una iglesia muy linda en Roma. Y dice, mire, yo, yo entré, yo sentí algo diferente. No digo que sea alguna sensación religiosa o algún movimiento de alma, pero yo sentí algo distinto. Yo sentía que en esa iglesia algo pasaba. Y parece que en la época era muy común que mucha gente se convirtiese cuando entraba a esa iglesia. Ahí el varón de Bussiers le comenzó a entrar por ahí, a hacerle apostolado. Comenzó a hablar del arte, de la de belleza que tiene que haber en las iglesias. Por eso es muy importante que hayan iglesias bonitas, porque la iglesia es una verdadera catequesis para las almas. Y el propio varón de Bussiers le ofrece a Ratisbon, eh, se si ofrece como guía turístico de Roma. Dice que yo, yo conozco perfectamente a Roma, yo le puedo llevar a los lugares más icónicos y los lugares más espectaculares que usted no puede perderse en su visita aquí en Roma. El ratismón, pues por educación, acepta, porque él cuenta que no quería nada más que irse de esa casa corriendo, porque no, no aguantaba estar hablando con un católico, la religión que se había robado a su hermano. Y bueno sigue la conversación comienza a calorarse un poco ya Ratisbón empieza incluso a soltar algunas blasfemias contra contra Dios contra la Virgen y el barón de Buciers pues se aguanta se calma pero a las tantas le lanza un desafío era muy común en esa época entre hombres entre caballeros hacerse desafíos y el barón de Buciers le dice a a Ratisbon, ya que usted es un espíritu tan fuerte una persona tan inteligente que no le afectan esas supersticiones católicas que usted dice, yo le hago un desafío. A ver, ¿cuál es el desafío? Es algo muy sencillo para usted puede ser que parezca ridículo, pero para mí es muy importante y es que usted use durante nueve días esta medalla que está acá. Se llama la medalla milagrosa. Acepta el reto. a Ratisbon, una medalla? Bueno. En fin, voy a usarla solo para que usted no diga ese argumento ridículo de que los judíos somos todos obstinados y, y somos mal educados. Me la voy a poner. Él acepta ponérsela y el varón de Bussiers, todavía con convicción y, con, y, y sin respeto humano ninguno, sin, sin ninguna vergüenza de lo, que, de lo que dirán, le dice, bueno, pero ¿para qué? Para que este reto sea completo, falta una parte muy importante. Y es que usted todos los días va a rezar en la mañana y en las tardes la oración del Memorare. ¿El Memorare? ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo no voy a rezar nada. Ah, le da miedo. Ah, tiene miedo de convertirse. No, 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 no es eso. No, no, no. ¿Pero qué es ese Memorare? Y ahí le explica. El Memorare es la oración compuesta por San Bernardo que dice así. Todos la deben conocer. Acordados, O oh, piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestra asistencia o reclamado vuestro socorro, hayan sido abandonados por vos. Animados por esta confianza, a vos también acudimos, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, no atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. Oh Madre de Dios, nos echéis nuestras súplicas, antes bien escucharlas y atendelas benignamente, así sea. Pero bueno, entonces le, le, se la recita la oración. Y Ratisbon eh, le dice, bueno, pero deme la oración y yo me la llevo. Y el barón de Bussiers, muy experto, muy sagaz, le dice lo siguiente. Mira, yo solo tengo esta. Yo se la doy, usted la va a copiar y me la va a devolver. Pero vamos a hacer una cosa. Usted se va a quedar con esta y yo me voy a quedar con la copia que usted haga. Como un recuerdo de amistad, de, de, de cariño. Por este encuentro que hemos tenido. Y ahí Ratisbon acepta, acepta el reto, se lleva la oración con el compromiso de copiarla y quedan en encontrarse para ir a conocer un poco las iglesias de Roma. Y bueno, y con esto, con este fin de, 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 de esta apuesta que han hecho el barón de Bouciers y Alfonso Ratisbon, vamos a hacer la pausa comercial y regresando. Les voy a contar el desenlace de esta impresionante historia. No se muevan, ya volvemos a María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los celados del Evangelio y hoy estamos contando la maravillosa historia de la conversión de Alfonso María Ratisbón, convertido por la medalla milagrosa. Nos habíamos quedado en, la, en el reto que había hecho el barón de Bussiers, que se había puesto como meta convertir a Alfonso Ratisbón. Ratisbón había aceptado eh, la apuesta y algo pintoresco que no conté es que cuando él se puso la medalla cuando le pusieron la medalla Ratismón burlándose diciendo ja, 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 ahora ya soy católico apostólico y romano y riéndose y bueno ahí después viene lo de la oración que ya les comenté del acordaos y Ratismón sale para su casa y el barón de Busier se queda en su casa con su familia imagínense rezando de marías en reparación por las blasfemias que este hombre había dicho frente a ellos, y pidiendo por la conversión de él. Él los manda, a sus, el barón de Buciers, a su esposa y a sus hijas, a rezar Ave Marías y Memorares por la conversión de Alfonso Ratismón. Imagínense qué bonito. Entonces, esa noche los dos toman caminos muy diferentes. Alfonso Ratismón se va al teatro a ver un espectáculo y deja en su casa eh, la medalla, eh, no, la medalla la lleva puesta, deja en su casa la, la oración que tenía que copiar. Y eh, por otro lado, el barón de Gusiers se va a un horario de adoración perpetua que tenía en la noche, adoración del Santísimo, y se encuentra con un grupo de amigos, supercatólicos, y reunido con ellos les cuenta lo que había vivido ese día, cómo había conocido a, a Ratismón. Y él les pide a todos que le ayuden a rezar por la conversión de este hombre. Entre ellos había un hombre muy, muy conocido también en, en la época, eh, que era el señor La Fejone. La era un hombre ya mayor, súper devoto, súper católico, y que era como una especie de padre para todos estos nobles que estaban ahí, <coughs> estaban ahí refugiados en Roma. Perdón, la garganta. Tanto así que el, este, este la Fejoné le dice: Si tú le has puesto la medalla y has pedido por él, le has pedido a él que reza el Memorare, tranquilo, que la Virgen lo va a convertir. Y la Fejoné, este hombre mayor, él se toma de su muy a pecho, ese pedido de la conversión, y él también hace la promesa a la Santísima Virgen de rezar 100 Memorares por él en la iglesia de Santa María la Mayor. Y él, en el momento en que estaba rezando los memorares, él ofrece su vida por la conversión de Alfonso Ratismón. Él sale de rezar esos memorares y esa misma noche, él estando en su casa, él sufre un infarto y muere repentinamente. Para que ustedes vean, Dios como que cobró o tomó, aceptó con mucho agrado ese sacrificio. ¿Por qué? Porque él veía, Dios veía la importancia de la conversión de este hombre, que más adelante iba a ser una herramienta para difundir la buena nueva del Evangelio en muchos países del mundo y especialmente para una raza muy especial, muy amada por Dios también. Muere este, este Lafejoné y el varón, el varón eh, de Boussier, nuestro, nuestro querido apóstol que está queriendo convertir a Alfonso Ratismón, queda muy afectado, muy triste, porque era un verdadero amigo eh, y uno a los amigos los llora de verdad y él queda muy afectado y él como era tan cercano a la familia él incluso piensa en un momento de olvidarse de Ratisbon y de quedarse apoyando el duelo de la familia, el dolor porque tenía hijas, tenía pues a su esposa, pero es la propia familia la que le dice que no, que siga con su misión que era estar con Ratisbon y convertirlo. <laughs> Impresionante. Ahí bueno, eh, se encuentran en los días siguientes, nuevamente el barón de Bussier con Ratismón, y el barón comienza a mostrar las diferentes iglesias de Roma. Es muy interesante, cuenta la historia, que cuando pasan delante de la escala santa, ahí en Roma, que es un lugar donde están las escaleras, eh, donde nuestro Señor Jesucristo subió sangrando para ser presentado, delante del populacho y dicen que las gotas de sangre de nuestro señor mm, o sea adorables cayeron sobre esas escaleras y se conservan en esas escaleras las gotas de sangre incluso cuando uno va a ese lugar es obligación si uno tiene la posibilidad subirlas arrodillado porque es un lugar que tiene las gotas de sangre adorables de nuestro señor cuenta la historia que cuando cuando el barón de Bussy lo llevó a Ratisbon a conocer ese lugar le dijo, "Señor, aquí hay un hombre que muy pronto subirá de rodillas esta escalera." Y Ratisbon, evidentemente con su burla y en fin, su forma de ser, se rió y en fin, no le dio mucha importancia. La cosa es que, bueno, Ratisbon para devolverle la oración que le había dado el barón de Bussie, la copió y empezó a analizarla. Y como era un hombre súper inteligente, mientras más la analizaba, más la leía, iba entendiendo cosas o iba descubriendo cosas eh, que a primera vista, pues uno cuando reza la oración o cuando la ve por primera vez, no, la, no, no le presta mucha atención. Y él se la memorizó. Tanto la leyó que se la memorizó. Y él cuenta que esa oración, como que le martillaba la cabeza día y noche. Entonces el día y noche la iba repitiendo a veces involuntariamente la propia oración. Iba rezando el memorar eh, uno tras otro durante el día. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Cuando ya queda un día para irse, eh, se va a despedir del, del barón de Busie para agradecerle pues por su hospitalidad. Y el barón de Busie le dice, no, usted no se puede ir. Usted no se puede ir todavía. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer al Papa. El Papa va a celebrar una misa unos días. Ahí en la Basílica de San Pedro, y usted no puede irse de Roma sin, haber, sin poder decir más adelante, cuando se case y con sus amistades, que usted estuvo en una ceremonia, un acto en el que estuvo el Papa. Entonces, claro, él, más por ese lado mundano de poder decir eso, acepta quedarse. Y al día siguiente se encuentran ahí en la Plaza de España. Estaba Ratisbón en una cafetería leyendo el periódico, tomándose un café, y pasa eh, el barón de Bussier nuevamente buscándolo para seguir el recorrido por Roma. Y le dice que antes de seguir el recorrido por Roma, que le acompañe a la iglesia de Sant Andrea del Efrate, San Andrés, digamos, sería San Andrés de los Hermanos, sería en español, porque tiene que ser una diligencia importante. Ahí Ratisbon, bueno, lo acompaña, va en una especie de carroza, eh, se baja el barón de buceo y le dice, espéreme aquí, por favor, que tengo que ir a, a preparar el entierro de un amigo que acaba de fallecer. Tengo que mandar a, a preparar todo, el féretro, reservar los lugares, el, el tema de las flores para, para esta ceremonia de este amigo que, que murió y que, bueno, que, que, que tanto nos ha dolido a todos. Entonces ahí Ratisbon se queda en la carroza esperando y a las tantas, eh, ve que su amigo el barón de Bucía no llega, no regresa y ahí él se baja. Se baja así, bueno, por lo menos vamos a conocer a ver qué tiene de lindo esta iglesia. Cuando va a entrar a la iglesia, él cuenta que ve como una especie de perro negro que empieza a ladrarle y como que lo quiere asustar para que se vaya. Y él más adelante va a decir, era el demonio que quería impedir que yo entrara a la iglesia. Ahí el perro se va. Él entra a la iglesia y comienza pues, a, a, conocer, eh, a conocer esta iglesia que él mismo dice que no era una iglesia que le llamase mucho la atención por su belleza porque no tenía mucha cosa. El tema es que a las tantas, él estando frente al, al, al altar dedicado a San Miguel Arcángel, él como que comienza a abstraerse de la realidad y él ve algo impresionante. Él ve nada más y nada menos que a la Santísima Virgen, y la describe igual que en la aparición de Nuestra Señora en la Rue de Bach, que inspiró la Medalla Milagrosa. Y nosotros tenemos las palabras textuales de Ratisbon que él cuenta qué fue lo que él vio, qué fue lo que sucedió. Así que yo no quiero pues disminuir las palabras de la persona que lo vio en primera en primera persona, valga la redundancia. Y si ustedes me permiten, pues me gustaría leerlo, porque vale mucho la pena para sentir el ambiente y unirnos a esa gracia que él recibió en ese momento y esa gracia que lo hizo entrar a el judío a una iglesia y lo hizo salir católico en cierto sentido no se había bautizado pero lo hizo salir con la gracia del catolicismo y la gracia de querer ser bautizado y entrar en la verdadera religión de nuestro señor Jesucristo. Entonces vamos a leer acá. Dice ratismo. Al poco tiempo de estar en el interior de la iglesia, una gran emoción se apoderó de mí. Miré hacia arriba y todo el edificio había desaparecido. O sea, él sintió que todo el edificio se había ido, no había nada. Únicamente quedaba una capilla donde la luz se había concentrado. Era la capilla de San Miguel Arcángel. Entre los rayos de luz de pie apareció parada la Virgen María, llena de luz majestuosa y en total esplendor, como aparece en la medalla milagrosa. Una fuerza irresistible me acercó hacia ella. La Virgen me indicó que me arrodillara y sin que me dijera ninguna palabra, comprendí todo. Imagínense, qué impresionante. La Virgen no tuvo que decir nada, solo con su presencia, con su belleza, con su luz, quizá con su mirada de amor, le hizo comprender todo a este hombre. Toda la religión católica se le explicó en ese momento de sus manos brotaba una luz dirigida hacia mí que me llenó de perdón y de misericordia. Qué bonito eso. La luz de nuestra Señora que le llenó de perdón y misericordia. Y es lo que decía nuestra Señora cuando se apareció en La rodebac que de sus manos salían rayos, rayos de luz, que eran esas gracias que Dios nos mandaba por intermedio de ella. Recuerde que todos nosotros esperamos que sea Declaraba el dogma de que Nuestra Señora es medianera de todas las gracias, que todas las gracias que vienen de Dios vienen por medio de la Santísima Virgen, porque es el canal que Dios quiso utilizar para mandarnos la mayor gracia, que es nuestra redención, que fue nuestro Señor Jesucristo. Mayor gracia que esa no existe. Y Dios quiso mandarla por medio de María. Así, si esa es la mayor, las inferiores, las gracias menores, también Él quiere mandarlas por medio de María. Pero. Nuestra señoras se acuerdan que ella explicaba que de, unas, de, de, de unos anillos de sus dedos no salían rayos de luz. Y la vidente le preguntaba, ¿por qué de unos rayos salen luz y de otros rayos no salen luz? Y la Virgen le explicaba, es porque son las gracias que yo tengo reservadas para darles a la humanidad, pero la humanidad no me las pide. Gracias que nosotros no nos imaginamos. Gracias que quizá... Pueden, ser, pueden estar siendo reservadas para esta época histórica, para nosotros católicos de este siglo XXI, podrido, destrozado, que necesita gracias superabundantes, gracias especialísimas para perseverar en nuestra fe. Así que pidamos esas gracias que Nuestra Señora tiene reservadas en su interior y está dispuesta a dárnoslas en superabundancia. Pidamos esas gracias, aprovechemos estos días que celebramos a Nuestra Señora de las Gracias y todos los días que recemos el Rosario por esas gracias que Nuestra Señora tiene reservadas para los católicos de esta época histórica. Pidamos todo eso. Y fue, yo creo, como que un poquito, es como que una muestra de esas gracias que Nuestra Señora tiene reservadas, son esas gracias que le dio a Ratisbón en ese momento. Son unas gracias de conversión total, gracias que arrastran, gracias que ni siquiera exigen de nosotros un mínimo esfuerzo. Son gracias que nos mueven hacia la santidad, que nos mueven hacia una conversión, que nos mueven a abandonar todo lo que nos aleja de Dios en este mundo. Pidamos esas gracias, es lo que tenemos que hacer. Ahí está la solución para muchos de nuestros problemas, si no es para todos nuestros problemas. Bueno, siguiendo con la historia. El varón, eh, el varón de Bussier vuelve a la sacristía después de haber hablado con, con los sacerdotes para ver todo lo de la... Eh, el entierro de, de su amigo, la Ferroné, y se encuentra a Ratisbón en esa situa situación. O sea, este hombre que era un ateo, que blasfemaba, que se burlaba, lo encuentra arrodillado en una especie de éxtasis. Él va, lo toca tres veces y le pregunta qué pasó. Y Ratisbon cuenta eso que acabo de leer, y él dice, ahora lo entendí todo. Y él sacaba, cuenta que sacaba su medalla milagrosa, la comenzaba a besar y comenzaba a llorar sobre la medalla. Y decía, ella, ella, ella me lo explicó todo. No dijo nada, pero ella me lo explicó todo, lo que acabamos de leer. Y en ese momento, él le dice al barón de Boussier que él necesita un sacerdote, que él quiere confesarse, que él quiere cambiar de vida. Miren qué impresionante. Ahí va eh, este, el barón de Boussier, lo lleva a una iglesia muy bonita, que es la iglesia de los jesuitas, que se llama el Jesús, una iglesia. En, en Roma que es la iglesia principal de los jesuitas y eh, se encuentra con un sacerdote muy bueno que le empieza pues a, a sacar todo lo que Ratisbona había visto consigue de, de, de una forma pues muy 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 cómo decirlo de una forma muy muy buena muy bonita confesarlo y hacerlo a él contar toda esa experiencia que él había vivido con nuestra señora para que eso quedase en la historia y Radisbol le pide que por favor que él se quiere bautizar que quiere pertenecer cuanto antes a la Iglesia Católica y ahí bueno este sacerdote eh, no me acuerdo el nombre ahorita le dice que no que él necesita un catecismo que él necesita entender un montón de cosas y él decía que no que él ya había entendido todo que nuestra señora ya le había explicado todo y ahí a las tantas eh, esto es el padre y el varón le decía no pero usted tiene que esperar un poco es un proceso largo y ahí Ratismón decía, bueno, pero si los apóstoles, imagínense, Ratismón, que en su vida había leído la Biblia, qué sé yo. Si los apóstoles cuando escuchaban la predicación, eh, perdón, los judíos cuando escuchaban la predicación de los apóstoles, ellos se convertían y se bautizaban en el momento. San Pedro bautizó miles después de una predicación. Es claro, da unos argumentos que era imposible saber de dónde los había sacado, sino que eran argumentos que eran dados por el propio cielo, por Dios y por la Virgen. Pero igual, él hace un retiro corto y el día 31 de enero del año eh, eh, 1842, 31 de enero de 1842, recibe el bautismo eh, ahí en la iglesia del Jesús de parte del cardenal vicario de Roma. Recibe el bautismo, recibe la primera comunión y recibe la confirmación, todo el mismo día tiempo después, unos días después, para ya ir resumiendo porque se nos va el horario, lastimosamente, así es la vida, él recibe una gracia muy especial, que es conocer al Santo Padre, al Papa. Él tenía ese deseo y el superior de los jesuitas les concede pues esa reunión con el Santo Padre, que era Gregorio XVI, lo recibe en sus aposentos, les muestra incluso su dormitorio, y el Papa, Gregorio XVI, como para recordar esa visita que había tenido Ratisbon, agarra un crucifijo que tenía en su cuarto y se lo entrega. Lleves esto de recuerdo. Cuando usted pase por cualquier dificultad, vea este crucifijo, béselo y al igual que Constantino, diga: Con este signo vencerás. Con este signo vencerás. Y ahí Ratisbon lo ve, lo besa y lo va a conservar ese crucifijo para el resto de su vida. Años después, eh, Ratisbon, poquitos años después, él trata de convencer a la que iba a ser su futura esposa para que se convierta a la religión católica. Ella no quiere convertirse, así que bueno, Ratisbon pues, sigue su camino como católico y decide hacerse sacerdote. Entra en la compañía de Jesús, en los jesuitas, se ordena sacerdote y poco tiempo después, eh, hablando con su hermano, ellos deciden fundar una congregación especialmente dedicada a qué? A buscar la conversión del pueblo judío a la religión católica. Es la congregación de Nuestra Señora de Sion. Y es muy bonito porque cómo ocurrió o cómo, cuál fue la confirmación para esto. Resulta que el padre Aladel, quien había mandado justamente a, a acuñar las primeras medallas, estando ahí en París, busca a al padre Ratismón Alfonso Ratismón y le dice que hay dos niñas que son de familia judía que sus padres están desahuciados están muy enfermos, van a morir y que están dispuestas a eh, entregarlas al internado que es dirigido por, por las monjas de la caridad y que están dispuestas a que sean educadas en la fe católica y el padre Aladel cómo había hecho esto, cómo había conseguido esto. Había regalado medallas milagrosas a los papás y a las niñas y habían conseguido la gracia de que los papás pues hubiesen autorizado a que las niñas se hiciesen católicas y viviesen eh, la verdadera fe católica, apostólica y romana. Y es por esa señal que estos dos sacerdotes deciden dedicar todos sus esfuerzos a esa misión importantísima que es hacerla, evangelización a ser apostolado con el pueblo judío, que recordemos que tiene una promesa de nuestro Señor Jesucristo que al final de los tiempos se convertirán. Entonces los dos hermanos Ratisbon van para Tierra Santa y allá fundan, como les decía, la congregación de Nuestra Señora de Sion. Ellos tenían pues sus, sus, sus dotes, su, su dinero y el pretorio de Pilatos. Ellos lo compran y ahí hacen un, un monasterio, ¿no? un monasterio para, para eso, para cuidar niñas, eh, mucha obra social con, con el pueblo judío, pero principalmente para atraerlos hacia la verdadera religión. Ratisbon, muchos años después, cerca de sus 70 años, él va para la zona de Encarim, eh, que es la zona donde había nacido San Juan Bautista. Él va para esa zona, ahí fundó un convento también, y él ahí muere. Cerca de los 70 años, evidentemente, pues con, con mucho dolor a santidad, y hasta los días de hoy se encuentra sepultado en ese lugar. Él murió en el año 1884, y en los primeros años de, de su congregación ya habían bautizado, creo que un poco más de mil judíos, habían convertido ya más de mil judíos a la religión católica. Así que, bueno, esta es la historia de Alfonso eh, Ratisbon, que por cierto, el día de su bautismo. Él quiso tomar el nombre de María. Entonces, después de ser bautizado, él pasó a llamarse Alfonso María Ratisbon. Alfonso María Ratisbon. Y hoy en día pues, es conocido como Alfonso María Ratisbon. Su fiesta se celebra el día 20 de enero. Cada año lo recordamos, mejor dicho, recordamos la conversión el día 20 de enero, que fue el día que Nuestra Señora tuvo la bondad de aparecérsele ahí en la iglesia de San Andrea del Efrate. Así que bueno, esta es la historia que les queríamos compartir el día de hoy. Como les digo, ha sido un programa un poco diferente de lo habitual. Eh, espero que no se hayan aburrido de escucharse a alguna persona aquí hablando, pero pues de verdad que es una historia que queríamos compartirle porque, compartirles porque es una forma de ver cómo para Nuestra Señora, para su intercesión, para, para ella, no hay nada imposible, no hay gracia que nosotros no podamos conseguir de Dios por intermedio de Nuestra Señora. No hay gracia, nosotros no debemos desconfiar ni lo más mínimo en que Nuestra Señora puede hacer de todo para conseguir cualquier gracia que nosotros necesitamos, especialmente gracias para nuestra conversión o para la conversión de personas que nosotros sabemos que necesitan un cambio de vida, personas que se alejan, perdón, personas que están metidas en el peor, el más inmundo de los pecados. Nuestra Señora tiene el poder de intercesión para sacarlos de cualquier situación, por difícil que sea. Recordemos lo que decía San eh, Santo Domingo de Guzmán. Decía que la persona puede estar con un pie en el infierno. Si la persona es devota de Nuestra Señora, Nuestra Señora tarde o temprano va a hacer lo que sea para sacarlo de esa situación y traerla para el buen camino y para eso nos ha dejado herramientas magníficas preciosas maravillosas como son la medalla milagrosa así que si usted ya porta la medalla no la porte como un amuleto pórtela como un verdadero sacramental como si tuviese usted a nuestra señora en su pecho día a día si usted no la porta por favor no pierda más tiempo y haga cuanto antes lo posible por conseguir una medallita por pequeñita que sea por del material más sencillo que sea no importa lo que importa es que sea acuñada, que sea igual a la que la Santísima Virgen pidió que portásemos y pórtela con mucha devoción. Y rece todos los días ese memorar, rece todos los días si puede, evidentemente el Santo Rosario, y rece esa jaculatoria tan bonita que Nuestra Señora quiso dejar en su medalla. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Así que bueno, recuerden, si les gustó este programa, pues dar like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal. Y nos vemos la próxima semana, que desde ya les digo que vamos a tener un tema también muy importante para los días de hoy. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Salve María.